José Ángel, aquí no estamos casi terminando, sí que hacemos un compromiso con usted para ver si en la medida de lo posible vamos clarificando los temas electorales de aquí a allá. Claro, con mucho me gustaría gusto. Esa parte del arrastre de entre senadores y diputados y las consecuencias que tiene el arrastre. Porque cuando uno ve una Cámara de Diputados que es de un partido, un Senado de la República que es de un partido, uno piensa en esa digamos, esa vinculación al momento de votar. Sí. Pero es menor que lo que la gente piensa. Lo primero es que hay un arrastre mutuo. No solamente arrastra el senador al diputado, sino el diputado al senador. Y algo más importante, el partido al senador y al diputado. Porque cuando se vota solamente marcando el símbolo del partido, inmediatamente se está votando por el senador y por los diputados. Ok, entonces... El otro tema es que no siempre, aunque haya arrastre, se reproduce automáticamente la configuración porque son dos sistemas diferentes. El sistema de la Cámara del Senado es un sistema mayoritario, el sistema de la Cámara de Diputados es un sistema proporcional. Fíjate que el Senado de la República históricamente ha estado dominado por un solo partido, que con el 50% de los votos consigue el 90% de los escaños. Mientras que la Cámara de Diputados es mucho más proporcional, porque precisamente es un sistema que permite que quien quede en segundo lugar, pues tenga representación. Ese es el único Senado en América Latina que es así. Todos los Senados en América Latina, por ejemplo el de Chile tenía dos representantes, ahora sube a tres por circunscripción. Eso permite que sea más plural, que ese es un tema constitucional que está pendiente de debate. El de Colombia, por ejemplo, es un Senado nacional, que es todavía mucho más proporcional, porque siempre se supone que en el Senado debe estar presente las diferentes fuerzas políticas, aun cuando se dice que el Senado representa al territorio y la Cámara de Diputados a la población. Yo estoy mirando esta imagen de las boletas electorales. Será compleja la boleta del año 2020, ¿verdad? Habrá más boletas porque recuerda que, volviendo a esa elección municipal, un elemento, así como te dije algo positivo de la ley electoral, ahora te digo algo que entiendo que es negativo, que es que se introduce el tema del voto preferencial para vocales y el voto preferencial para regidores. Eso va a ser mucho más complejo. Porque hace que todo el sistema sea mucho más complejo. Pienso que lo que puede salvar la situación es, si nos va bien con el voto electrónico en las primarias, pues entonces que nos pueda ir, poder implementarlo a nivel municipal para hacerlo más sencillo. Por supuesto que hay otras preguntas, José Ángel, pero la vamos a dejar pendiente. La dejamos en agenda y nos encontramos otra vez. Fundamental que hablemos de partidos políticos, que hablemos del proceso electoral, porque ya es un año nada más. Así es. En octubre son las primarias dentro de los partidos, así que para comprender esto, que además va a ser mucho más complejo. Gracias por estar esta mañana, buen fin de semana. Gracias. Y buen fin de semana para ustedes. A mí me agradaría despedirme con una cosa chévere, bonita y demás, pero yo he despedido el video número 10. El video número 10 se refiere a una situación que se daba anoche en Buenos Aires, de Herrera. Ocurrió a dos pasos, a una cuadra ahí, del destacamento de la policía de Herrera. Herrera es como un mundo aparte. Yo digo que nosotros nos sentamos aquí, los funcionarios en sus puestos, hablamos en la televisión, se hacen leyes y pensamos que ese es el país. El país y donde se bate el cobre es así, en la calle, poniendo la vida de la gente en riesgo, como lo cuenta la gente. Fíjense cómo ellos hablan, los que están ahí, de su seguridad, de que han sido víctimas de robos, y léanse el informe del Departamento de Estado que dice que esto es una selva de cemento. O sea, el tema de la seguridad fundamental. Cuando dije Departamento de Estado, por supuesto que de los Estados Unidos. Cuando uno lo dice parece como que, pero hay más departamentos, pero es ese, que decía que esto es una selva de cemento. Me voy a despedir por el día de hoy, les dejo con estas imágenes de un joven que fue atrapado por los vecinos. Salvó la vida porque un ciudadano de esa comunidad lo agarró y lo llevó al destacamento, pero el destacamento está ahí mismo y él operaba en el mismo punto. Mi loco, no haga eso, mi loco, trabaja, mi loco. No
partió. No atraque, mi loco. Mira la consecuencia de los atracos. Mira la consecuencia de los atracos, mi loco. No atraque. Déjalo que atraque. Déjalo que atraque. No quede atracando, mi loco. Mira la consecuencia de los atracos. ¿Qué cosa es eso? No es tanto trabajo serio, mi loco. Ay,